Tres. Hola, Dos, uno. ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es el profesor Michael y en esta oportunidad te voy a enseñar el curso de análisis matemático número 2 con el tema de límites aplicando la regla de ¿quién? De Hospital, tu tío. Muy bien. Muy bien, pequeño, pequeña. Acá hay una pequeña teoría que nosotros vamos a aplicar. Me dice, se puede usar cuando aparece la forma indeterminada. ¿Y quiénes son las formas indeterminadas? Cero entre cero o infinito entre infinito. Muy bien. La definición es la siguiente. Me dice, cuando yo tengo el límite, cuando este x tiende a cualquier valor, profe, entre estas dos expresiones algebraicas que viene a ser p de x y q de x, entonces ¿yo qué voy a hacer? X va a tomar el valor de k y lo reemplazo tanto arriba como abajo. Y al momento de reemplazar yo tengo que tener esta forma, 0 entre 0 o infinito entre infinito. Si cumple esa primera condición, voy a aplicar que la regla de Hospital. Entonces, pequeño, pequeña, ya apareció que, profe, esta forma indeterminada o esta forma indeterminada. Entonces, aplicamos que Hospital. Entonces, aplicando Hospital voy a decir, el límite de que, profe, cuando x tiende a cualquier valor, puede ser que, profe, de la división de estas dos expresiones algebraicas, entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a derivar el numerador y voy a derivar, ¿quién? El denominador. Una vez ya teniendo derivadas ambas expresiones, esto tiene que ser diferente a la forma indeterminada. ¿Sí? Muy bien, pequeños. Ahora, continuando ya, profe, con la explicación para dar sentido esto a tu vida, vamos a ver un pequeño ejercicio. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Me dice lo siguiente, calcular el siguiente límite, profe, límite cuando x tiende a pi cuartos, ¿de qué, profe? De 1 menos tangente de x entre seno de 4x. Listo, pequeño, pequeña, manos a la obra. Entonces, ¿cuál es el primer paso? X cuando tiende a pi cuartos, voy a reemplazar tanto arriba como abajo y me tiene que dar una de las dos formas indeterminadas que puede ser 0 entre 0 o infinito entre infinito. Muy bien, entonces por acá reemplazamos como te reemplazó tu ex. Voy a colocar aquí tangente de pi cuartos, profe, ¿entre cuánto, chicos? Entre seno de cuánto, seno de 4 multiplicada por x, pero x toma el valor de pi cuartos. Listo, pequeño, pequeña. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo sé por teoría que la tangente de pi cuartos aquí es igual a la unidad. Entonces, pequeño, pequeña, digo que 1 menos 1, todo esto me va a dar ¿cuánto? Cerito, pues no. Profe, y abajito, ¿qué voy a obtener? Muy bien, 4 con 4 se va. Seno de pi, ¿a qué es igual? Seno de pi sería seno de 180 grados. Y por definición, el seno de 80 grados, ¿cuánto es? Sería 0. Por lo tanto, 1 menos 1, ¿cuánto es 0? Entre 0. Y me da la primera forma indeterminada. Ahora, ya teniendo la forma indeterminada del 0 entre 0, ahora sí vamos a aplicar la regla de tu tío Hospital. Entonces, profe, por aquí digo, ¿aplicando quién? Aplicando Hospital. Hospital, así es. Entonces digo que el límite de quién, profe, cuando x tiende a pi cuartos, ya, profe, ¿de quién? De 1 menos la tangente de x, todo esto entre seno de 4x. Listo, pequeño, pequeña. ¿Qué me dice la regla de Hospital? Si cumple la forma indeterminada, yo tengo que derivar el numerador. ¿Con quién? Con el denominador. Una vez ya derivando, voy a obtener el siguiente resultado. X cuando tiende a qué, a pi cuartos. Bueno, límite cuando x tiende a pi cuartos, ¿de quién? Profe, derivada de un número a que es igual a tu nota de colegio, cero, profe, por acá. Listo, ¿qué más? Profe, por acá me va a quedar menos tangente de x, pero la derivada de la tangente de x, chiquitos y chiquitas, ya lo sabemos, que viene a ser ¿cuánto? Secante al cuadrado de quién, de x. Por lo tanto, la derivada de toda esta expresión, ¿a qué es igual? A menos secante al cuadrado de quién, menos secante al cuadrado de x. Ahora, pequeño, pequeña, nos fijamos en el denominador.
Ya, profe, en el denominador yo observo aquí esta razón trigonométrica, que es seno de 4x, pero yo tengo que derivar. Entonces, la derivada que viene a ser igual, profe, lo que está dentro lo derivo. Lo que está dentro, ya, en la razón trigonométrica es 4x. Y la derivada de 4x, simplemente, ¿qué viene a ser? Viene a ser 4. ¿Y cuál es el segundo paso para derivar esta razón trigonométrica? Ahora voy a derivar seno de 4x. Y el seno de 4x, ¿a qué es igual? Pequeño, pequeño, viene a ser igual a coseno de 4x. ¡Listo, profe! Aquí ya lo tenemos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Ahora, como yo observo, esto lo reemplazo donde x, cuando tiende a pi cuartos, x va a tomar el valor de ¿qué? De pi cuartos. Lo reemplazo arriba y lo reemplazo abajo. Entonces, síganme lo bueno por acá. Reemplazando, como alguna vez te reemplazaron a ti, y lo siguen haciendo, ¿qué voy a obtener? Muy bien. Entonces, todo esto lo voy a reemplazar acá. Voy a copiar como está, secante al cuadrado de x, ¿entre quién? Entre 4 coseno de 4x. Ahora sí, comencemos a reemplazar. Por acá sería menos secante al cuadrado de pi cuartos, pi cuartos, ¿a qué es igual? Pequeño, pequeña, es igual a 45. Abajito, ¿qué me queda? 4 coseno de 4 multiplicado por pi cuartos. Muy bien. Ahora, ¿yo qué voy a hacer acá? Profe, 4 con 4 se va. Muy bien. Secante al cuadrado de pi cuartos con este negativo, ¿a qué es igual? Muy bien. Cuando yo te digo menos secante al cuadrado de pi cuartos, te quiero decir menos secante al cuadrado de 45. ¿Sí? Muy bien. Menos secante al cuadrado de 45. Profe, pero secante de 45 sería raíz de 2, pero está al cuadrado. Muy bien. Menos raíz cuadrada de ¿cuánto? Profe, de 2, no te olvides que todo esto está al cuadrado. Ah, ya, profe. Entonces, a simple vista, tú puedes simplificar que, profe, la raíz cuadrada con el exponente 2. Abajito, ¿qué me va a tocar? Profe, abajito me toca 4 multiplicada por ¿quién? Profe, coseno de pi. Y nosotros sabemos que el coseno de pi, o sea, coseno de 180 grados, es igual a ¿cuánto? Profe, todo esto es igual a menos 1. Por menos 1. Muy bien. Entonces, por aquí vamos a calcular de la siguiente manera. Arribita, ¿cuánto me está quedando? Menos 2. Colocamos menos 2. Y abajito, ¿cuánto me queda? Menos 4. Menos con menos se va. Profe, mitad de 2, ¿cuánto es 1? Mitad de 4, ¿cuánto es 2? Por lo tanto, todo esto, ¿a qué va a ser igual? Entonces, por aquí vamos a decir el límite de x cuando tiende a pi cuartos, profe, ¿de quién? De 1 menos la tangente de x, ¿entre quién, profe? Entre el seno de 4x, ¿a qué va a ser igual? Profe, va a ser igual a 1/2. Y esta sería la respuesta a este ejercicio. Muy bien. Entonces, pequeño, pequeña, nos vemos en el siguiente problemita.